Disculpe, ¿sabe usted qué ha pasado aquí hoy por la Pues mañana? yo he venido sobre las 10 de la mañana así a coger el pan y entonces a pasar por aquí. Estaba aquí la Guardia Civil y todo y por lo visto cuando han abierto a las 8 de la mañana así, las han cogido, hay tres encapuchados que venían. Eran tres encapuchados y Eso, ¿qué han yo hecho? lo que he oído ahí, pues no lo sé, lo que he oído. Ya han atado a las chicas dentro y es lo que sé, que nada más. ¿Y se sabe cuánto, si se han llevado mucha cantidad o si ha habido algún tipo de destrozo? Pues eso no le puedo decir porque he venido ahí y ya no dejaban entrar en nada, o sea que no. ¿Había pasado alguna vez algo parecido aquí en el pueblo? Que yo sepa, no sé, hace muchos años, lo más no. Es un pueblo tranquilo. Sí, o sea que eso no hay problema ninguno. Aquí ha sido eso. Esta Vale. mañana lo que ha pasado, no ha habido más. Que yo sepa, no, no sé nada más. Vale, muchas gracias. Ana. Espera, espera. Ahora. Que habían robado aquí en la Caja España y no sabemos ni cuánto ni. ¿Y sobre qué hora ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se Pues comenta? sobre las 8:30 de la mañana ya. Ocho y media, ¿Y cuántas personas eran? sí. No, yo no he visto a nadie. No ha visto usted No, no, nada. no, no, no. Se comenta que eran tres personas encapuchadas que han debido de maniatar a las empleadas. Pues yo no sé, no, eso ya no. ¿Y alguna vez había pasado algo parecido por Sí, ya aquí? fue otra vez. Sí, hace muchos años. O... Pues hará, pues, por lo menos 8 o 10 años. También aquí en la sucursal de Sí, Caja en esta España. sucursal. Lo que pasa es que tenía antes la puerta ahí. Con usted. ¿Y también fue así el mismo método? No, vinieron dos y le agarraron al. Tenía antes solo había un empleado, el hombre Javi. Y le agarraron y se Se llevan. llevaron. ¿Y le provocaron algún daño a este No, no, o no, algo? no, no, no. No. Vale, muchas gracias. Vale, y eso, anda. Claro, y he visto ahí a gente, pues yo no tengo ni idea. Había mucha policía ¿A dónde? por la mañana aquí. Ah, yo no, yo acabo de salir de casa. Acaba de salir. ¿Y qué le han comentado? ¿Qué es lo que ha Nada, pasado? ahora en estos momentos, como han dicho ustedes. Y no sabía nada. Me acabo de levantar, tengo la cara todavía de dormir. ¿Alguna vez había pasado algo parecido en el pueblo? ¿Algún robo o algo? Me han dicho que sí. Una vez creo que robaron y estaba yo de vacaciones. Y cuando vine me lo dijeron. Pero lo demás yo no. Pero por lo demás, Piedra suele ser un pueblo tranquilo, ¿no? Bueno, siempre hay alguna cosilla, algunos que vienen y tal. Así que hay de todo. Y no nos escapamos. Así que. Bueno, pues muchas Ah, gracias. igual. No, guapa. Vale, disculpe, ¿qué es lo que ha pasado? Que dicen que han robado en la sucursal. No, han robado la sucursal y nosotros estamos muy acostumbrados a eso ya. Sí, ¿por qué? Porque han entrado 3 veces aquí. En la En la tienda. tienda, 3 veces. O sea que estamos acostumbrados a que vengan los ladrones. Y había mucha policía por la mañana, había mucha Estaban gente. ahí dos coches de la Guardia Civil, sí. O sea Pero. que últimamente roban bastante aquí en el No, pueblo. no. Bueno, habían robado hace poco también. Habían hecho una cosa para los jóvenes ahí. Habían traído unos juegos y cosas de esas y pantallas y se los han llevado también. Hace poco ha sido. ¿Y sabe usted cómo se encuentran las chicas del banco? Si están bien, porque se No, comenta no, no, también. no las he visto, no las he visto. ¿Qué se comenta entre la gente del pueblo No, aquí en la hasta tienda? ahora nada, porque muchos, la mayoría no lo saben. Se enteran aquí cuando vienen. ¿Y en el banco habían robado alguna vez antes? Creo que otra vez habían robado, me parece. Sí, habían intentado robar otra vez, sí. No, sí, ya estamos acostumbrados. Ya digo, aquí 3 veces. ¿Y no piden que Y se espera, aumente? que la última vez que entraron, como teníamos puestos aquí a más fuerza para no entrar, nos entraron por la puerta donde estábamos durmiendo. ¿Y no piden que se aumente un poco la seguridad en el No, pueblo? pedir se pide, pero si no dan, estamos iguales.